aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír, lo puedes notar junto a ti en cualquier momento, le puedes hablar de esa vida que le quieres dar, no seas llamar. Él es Dios y nos perdona a todos. Jesús está aquí. Si tú quieres, me puedes seguir. Retrasando porque nos imaginábamos que esto de la lluvia, de los partes que avisaban que hoy tendríamos las mismas aventuras que ayer, con el tiempo, esto ha ido, algunos los ha frenado y al final ha dicho, Lola, venga, coge la tortilla esa que hiciste y vámonos, venga, vámonos. Pero claro, han tardado media hora en pensar eso, ¿eh? Han visto que estaba el sol y hoy este sol no se quita, ¿eh? Bueno, estamos aquí, que eso es lo que cuenta y es importante. Estamos un poquito más tarde que los demás en las demás ocasiones, pero estamos ya en el 10º encuentro, ¿eh? Es hermoso que esto podamos celebrarlo y estar contentos de esto. Realmente nosotros no somos las familias cristianas de la diócesis. Gracias a Dios, nosotros somos una pequeñísima representación. Que es hermoso que nos juntemos para encontrarnos, ¿eh? Antes he visto a alguno que me decía, he venido a verle, he venido a oírle. Digo, no, tú no has venido ni a verme ni a oírme. Has venido a encontrarte con las familias y a tener esta felicidad de saber que no somos los únicos, no soy yo el único, ni eres tú el único, ni eres tú la única, ¿eh? Que realmente están pensando que la familia merece la pena cuidarla, anunciarla, aprovecharla. Hoy creo que sin vanos orgullos, nos ha salido un cartel bien bonito, ¿eh? Nos ha salido un cartel bien bonito. La familia es buena noticia. Nuestro amigo Alexis ha hecho una cosita muy bonita, la que ha conseguido poner en primera página de algunos periódicos, en primera página, una foto de la familia. Fijaos, está La Razón, El País, La Gaceta, ABC, El Mundo, 20 Minutos. De aquí a que una foto de una familia salga el mismo día en todos los periódicos y se diga que la familia es buena noticia, ¿eso cuándo será? Y sin embargo, es así, y nos lo tenemos que creer. Lo digo de verdad, esto es un asunto de fe, ¿eh? Un asunto de fe, ¿eh? Bueno, por eso estamos aquí, porque estamos convencidos, de que la familia es buena noticia. Y buena noticia en griego se dice evangelio, ¿eh? La palabra evangelio, que en griego es euangelio, ¿eh? Es buena noticia, ¿eh? Digamos que ahí está la palabra ángel, evangelio, ¿eh? Eu es bueno, evangelio, la U se transforma en V y se hace para combinarse con la A de ángel. Ángel, los ángeles son los que llevan las buenas noticias, son los que traen las noticias de parte de Dios, ¿eh? Entonces, de ahí viene la palabra evangelio, buena noticia. Todos los que se llaman Eusebio, Eulogio, son bien hablado, bien nacido, bien, ¿eh? Ese es el EUS del principio es, ¿eh? Como decía aquel chiste de aquel nene que se llamaba Eulogio. No, se llamaba Coné, ¿eh? Y los papás le decían, Coné, ven para acá, Coné. Y dice uno que lo vio, ¿su hijo se llama Coné? Dice, no, nosotros queríamos que se llamara Eulogio, pero el cura dijo Coné. ¿Eh? Dice, se ha quedado en Coné. Pero nosotros queríamos que fuera Eulogio, pero el cura se empeñó y como era el cura y manda, ¿eh? Con él. Bueno, pues eso es lo mismo que evangelio, euangelio,
buena noticia, ¿eh? Que sí, que sí, que tenemos un tesoro, tenemos un tesoro, ¿eh? Y ese tesoro que es la familia, con la idea que tenemos nosotros de la familia. Bueno, pues esta familia, que ahora somos ampliado, también en la mesa ha crecido. Ya habéis visto por qué ha crecido, porque resulta que Paco ya no está para mucho, porque fíjate que no encontraba a su mujer y estaba al lado. Por eso, es que Paco no está para mucho. No. Nieves y Paco han visto que era el momento de dar el testigo a una pareja nueva que tomara ese testigo. Ha coincidido que tienen compromisos familiares más apremiantes, pero en realidad eso lo hubieran podido superar. Querían que fuera un cambio de etapa y adelante. Y entonces, pues hemos encontrado unas personas que están súper ocupadas, están comprometidas en muchas cosas, pero ya sabéis el principio, que Fernando Suárez lo sabe muy bien, y es que cuando busques a alguien para que lleve una responsabilidad, busca a alguien que esté muy ocupado, ¿eh? Porque si no está muy ocupado y tiene mucho tiempo libre, por eso tiene mucho tiempo libre, porque no se mete en nada, ¿eh? Entonces hay que buscar a los que están muy comprometidos, y entonces pues de momento les dan la noticia y se quedan mareados, ¿eh? Pero después dicen, bueno, y además hasta los hijos le dicen, venga papá, vamos allá. O sea que están ellos dos aquí, pero podían estar ellos y los niños, ¿eh? Podían estar ellos y los niños, porque todos juntos lo han tratado y han visto que merecía la pena embarcarse, ¿eh? Yo para animarles les he dicho que a mí me dieron una oportunidad en mi día, y yo le dije al nuncio, mire usted, no tengo ningún motivo para decirle que no, pero le aseguro que tengo muchísimos menos que para decirle que sí. Y entonces el nuncio me dijo, ¿entonces qué? ¿Obispo sí o no? Digo, es que mire usted, ¿sí o no? Pues no, pues será que sí. Y aquí estoy. Pues yo digo que yo estoy aquí desde hace 20 años. Así es que, Mariluz y Pedro, os auguro 20 años de... Dentro de 20 años el que no estará seré yo. Pero Mariluz y Pedro son los nuevos delegados y era hoy el día precioso para presentarlos a todos, ¿eh? ¡Adeus, papa! Pues bienvenidos a todos, bienvenidos Mariluz y Pedro de manera especial. Todos los demás creo que los conocéis, ¿no? ¿Verdad? Nuestro queridísimo Santiago. Este es el que ha dado la orden de tocar las campanas. Bueno, ¿a quién le toca? San Juan Bautista de Aroca. Es para nosotros, no cabe duda, una inmensa alegría poderles ofrecer, pues hoy también en nombre de las hermanas de la caridad, pues este espacio donde hay que pedirle al Señor que sea un espacio donde deje huella y donde realmente lo recuerden mucho tiempo. Bienvenidos a Rucas, a su ciudad y a la comunidad parroquial. Que lo pasen de lo mejor. A Pedro le decían, y a Mariluz, que hasta dentro de 20 años, ¿eh? Yo lo siento, pero conmigo dentro de 20 años no cuente, porque entonces ni con este de bastón podría llegar. Así que yo, el tiempo que Dios quiera y el tiempo que la Iglesia quiera, estoy a disposición de la familia. Tienen un hedonismo exagerado, un yoyoísmo exagerado. Yo mimé conmigo y me importa al lado un bleo. La familia se convierte hoy, tal como la entendemos los católicos, en un referente esencial para una sociedad que quiere vivir de espaldas a lo que es comunitaria. Y si alguien quiere aprender que hay que tender redes que nos unan, si alguien lo puede entender en la Iglesia,
lo podemos aprender. Porque es, a pesar de los fallos, donde cultivamos y donde podemos cultivar la comunión eclesial. Algo que a veces nos falla. A veces en las parroquias están enfrentados un grupo de cáritas con el grupo de liturgia. Pues eso tenemos que mejorarlo. En la pastoral de la familia, en cada parroquia que exista un grupo, que exista un grupo referencial de familia, porque la sociedad no está dando esos referentes. Mucho individualismo, mucha soledad, mucho vacío interior. ¿Dónde podemos vivir el amor? En la familia. Y eso es la pastoral de la familia. A Pedro y a Marilú, sinceramente, no tiemblo, dice que están temblando. No, el Señor está con nosotros. En los momentos de debilidad, el Señor está con nosotros. La oración es la fuerza. A las 6 de la mañana, Nieves me decía, mira, habrá que suspender el acto. Porque llovía y había viento. No, el Señor está con nosotros. Y está. Así que ánimo, que pasen un buen día y que lo nuestro no es una despedida. Vamos a continuar en Pastoral de la Familia en nuestro grupo. Es un hasta luego y nos veremos, no organizando porque ya la edad nos lo permite, pero sí estaremos juntos apoyando y diciendo la familia sigue siendo un referente en nuestra sociedad. Asistiendo a un cursillo rápido, para sustituir a Paco. Pero de momento vamos a decirle a Paco que cuando tengamos los encuentros, hombre, si pueden hacerse presentes, aunque solo sea por alegrarnos la vida con los números de magia, ¿no, Nieves? Dale permiso, Nieves. Hoy no has traído magia. ¡Ay, qué despedida! Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer como hacíamos siempre, como hago siempre. Está preparado el folletito para que lo llevéis. Este año creo que es, en el fondo, particularmente fácil. Creo que es particularmente fácil. Pero es particularmente decisivo de que nos demos cuenta. Lo que yo quiero hacer hoy es que nos demos cuenta de la enorme, el enorme valor que tiene la familia. ¿Y por qué tiene ese valor? ¿Por qué tiene ese valor? Tiene ese valor nada más y nada menos que porque es un signo y al mismo tiempo un efecto de la acción del mismo Dios en el mundo y en la humanidad. Dios no es padre cuando Jesús dice que es padre. Dios es padre desde el momento primero de la creación. Y lo que ha querido hacer con el mundo ha sido una gran y una sola familia. El pecado del hombre, eso lo ha estropeado. Ha enviado a su hijo para hacer que la humanidad sea una sola familia. Que lo tenga a él como padre, que tenga a la iglesia como madre, de donde nace, los hijos que no tienen otra etiqueta que hijos de Dios y hermanos. Todo se reduce a esto. Todo lo que voy a decir hoy se reduce a esto. Si se fijan, las categorías que definen la relación entre las personas, que hay en el Nuevo Testamento y vienen desde el Antiguo Testamento, son todo conceptos y términos familiares. Padre, el Padre del Cielo, Hijo, su Hijo. Pero ese Padre es esposo. Los profetas hablaban siempre de Dios como esposo fiel del pueblo. Un pueblo al que trataba como una esposa, que incluso en los momentos de infidelidad era amada por el esposo Dios, e incluso llevada por el esposo Dios a la reconsideración de sus infidelidades. Pero todos vino a centrarse, llegando Cristo, llama a Dios Padre, manifiesta el nombre de Padre y el alcance de la paternidad de Dios. Él vive como hijo
Y desde entonces esa relación padre-hijo se proyecta en nosotros, y nosotros somos en la Iglesia madre y esposa, somos los hijos que no tenemos otra etiqueta que ponerle a los demás que hermanos. Fíjense que todas las categorías y conceptos vienen de familia. Es solo una cuestión pedagógica, que para entender a Dios nosotros nos servimos de las relaciones que nosotros más entendemos. No. Y además, no es que Dios sea parecido a ese Padre tan bueno que conocemos. No. Es que ese Padre tan bueno que conocemos es una pálida sombra de la paternidad de Dios. Y ese Hijo tan bueno que conocemos es una pálida sombra del Hijo de Dios. Y ese hermano tan bueno de los hombres, que es Jesús, es realmente el tipo. No nosotros cuando decimos, ¡guau! ¿Qué sentido de fraternidad tenía San Francisco de Asís? Bueno, pues es una pálida sombra del hermano Jesús. Es decir, y nosotros aprendemos de Dios qué es ser padre. Aprendemos de Dios qué es ser hijo. Y aprendemos de Dios qué es ser esposo. Y aprendemos de Dios qué es ser hermano. Porque Él es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo y el mejor hermano. Eso es todo lo que hay aquí en el folleto. Yo ahora le voy a dar mil vueltas y voy sobre todo a aterrizar con algunas de las particularidades de estas relaciones, que son las que la familia cristiana proyecta sobre la sociedad, lleva a la sociedad, anuncia a la sociedad. Lamentablemente estamos asistiendo a un fenómeno que a veces es el fenómeno contrario. Es decir, la riqueza que tiene la familia, como nosotros la entendemos, como la entendemos desde Dios, esa riqueza es el gran tesoro que podemos aportar a la marcha de la sociedad. A veces lo que nos estamos es contagiando y recibiendo nosotros en la familia el influjo de la sociedad. O sea, en ningún colectivo el más débil es el que tiene todas las preferencias del cariño. En ningún colectivo, solo en la familia. O sea, el más burrico, el que no sabe nada porque todavía no puede ni aprender, el que no tiene ni una perra porque no trabaja para ganar, todo lo que queráis, el más débil, el último de la fila, es el que se lleva todas las preferencias. Ya me habéis oído decir que yo a veces en la homilía le he dicho a un chiquillo, ¿quién manda en tu casa? A un crío, ¿quién manda en tu casa? Y el tío así, muy espontáneo, dice, mi papá. Y yo respondo, eso quisiera. Sois malos, ¿eh? Estáis pensando que lo que yo pienso es que quien manda es la mamá. Quien manda es él. Y enseguida la gente se ríe y dice, lo digo como, no. Ni manda el papá, ni manda la mamá. Manda él. Todos ustedes saben que el más pequeño, el más inútil, el más tonto de la casa es el que marca las grandes pautas. No marcará cosas insignificantes, pero las grandes pautas, oh, ¿cómo que se las marca? Tienen el ejemplo clásico, es el bebé. El bebé. El bebé no sabe pensar, no sabe hablar, no sabe nada. Pero cuando llega la hora, dice, señores, a comer. Y da la orden de mando, a comer. Punto. Y entonces, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, lo que se ponga por en medio, a comer. No se le puede decir, oye, espera, no, a comer. Que tiene otras cosas, dice, significa mamá, caca. ¿Dónde? Caca, no hay más, que hay caca, punto.
y manda, y tiene órdenes de mando, y tiene él una dinámica en la que él manda. Bien, todo esto, así de sencillo, está aquí. Vamos a ir desgranándolo para que después vosotros, cuando lo leáis, podáis, ay, sí, esto era aquello, esto. Pero con que os quedaréis con esta idea, es que de Dios aprendemos las grandes relaciones humanas, que todas son relaciones de la familia, todas son relaciones de familia, y que son esas relaciones de familia las que hay que llevar a la sociedad. Lamentablemente estamos recibiendo el impacto de la sociedad, que por eso la familia se rompe, la familia se estropea, porque se produce el fenómeno inverso, y es que la familia está recibiendo el impacto de algunas categorías, de algunos pensamientos de la sociedad que no son correctos. Entonces, a mí me hace mucha gracia, ahora estamos dándole importancia tremenda a los niños Down, que ya no son niños, son adultos Down, pues que, mira, este chico, uy, para que veas, fíjate los Down, este está actuando en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, con Concha Velasco, haciendo una obra de teatro. Los dos únicos actores en escena, Concha Velasco y un chico con síndrome de Down. ¡Wow! ¿Cómo progresan estos chicos? ¡Claro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Y este ha llegado a la universidad a sacarse la licenciatura. Lo que callamos es que dentro de poquitos años no va a haber ningún síndrome de Down, porque son eliminados de entrada, mejor dicho, antes de salir. Claro, entonces hay una contradicción tremenda en la sociedad. Por una parte hacemos unos elogios fenomenales. Hombre, yo en mi época de vida de persona humana he visto con mis ojos y he oído la evolución positiva que se daba con los niños Down. Los niños Down empezaron por estar encerrados en sus casas. Los papás no los enseñaban. Los niños Down estaban en casa. No veías a un niño Down por la calle. Después empezamos a verlos por la calle. Después empezamos a verlos en la escuela. Pero no en unas escuelas especiales, incluso, no. Pues teníamos una meta, era conseguir que se integraran en las escuelas normales. Vamos a ver. Entonces nos dimos cuenta que funcionaba. Que en algunos casos no, bueno, pues como en otros casos que no son Down, le poníamos en educación especial. Pero hemos ido viendo, yo he ido viviendo esa evolución. Y ya llegamos así a escalas en las que este ha ido a la universidad, este ha alcanzado esto, este tal, tal. ¡Guau, qué maravilla! Ya, pero ahora hemos cortado el grifo por debajo. Ya no habrá niños Down. Por eso es la contradicción. Aquí es donde, como veis, es muy sencillo el hecho. Vamos a ver. Si os fijáis, la familia es evangelio. Fíjate que tiene dos palabras, familia y evangelio, aparte del verbo. Son los dos temas más esenciales, trascendentales, importantes para la Iglesia hoy. Fíjense que de familia ha habido en el mes de octubre un sínodo de los obispos, que era un poco como poner la mesa para, encima de esa mesa, determinar los problemas que tenía la pastoral familiar. A ver, ¿qué temas tenemos que atender? No estaba ese sínodo que ha habido en octubre, sino de los obispos, para explicarme. Se llama Concilio Ecuménico, la reunión de todos los obispos del mundo. La reunión de todos los obispos del mundo con el Papa se llama Concilio Ecuménico. Solo ha habido en la historia de la Iglesia 21 concilios ecuménicos, y algunos de ellos no estaban todos los obispos, también por dificultades prácticas, porque hoy día es fácil, pero en otros momentos no. Pero ha habido 21. El último fue el Concilio Vaticano II. Siempre llevan el nombre del lugar en donde se celebró. Es decir, de Éfeso, de Calcedonia, de Constantinopla, de Florencia. Vaticano II.
porque hubo otro en el Vaticano I que fue a finales del siglo XIX, 1869-70, reunión de todos los obispos del mundo. El último, cuando nosotros decimos por ahí el concilio, no es el vecino del cuarto, es esta reunión. No, sí, es que a veces nosotros decimos con mucha facilidad, como dice el concilio, hay mucha gente que piensa, y eso, ¿ese quién será? ¿El vecino del cuarto? ¿Qué? ¿No? Bueno, el concilio, hacemos referencia cuando nosotros decimos así, el concilio sin más, nos referimos a la última reunión que hubo de todos los obispos del mundo. Se celebró en el Vaticano de 1962 a 1965, 4 años. Los obispos no estuvieron en Roma, en el Vaticano, 4 años seguidos, sino solo estaban, iban en octubre y quedaban en Roma desde octubre a diciembre. Y en diciembre volvían a sus diócesis para saber cómo iba aquello, echar un poco mano, arreglar, darle la vuelta a las patatas, y volver al año siguiente. Así estuvo 4 años. Y trataron de todos los temas, fundamentalmente de la Iglesia. Bien, pues el concilio es el gran empujón que por cuenta del Espíritu Santo se organiza en la Iglesia, para decir, señores, tenemos que despertarnos. La gran tarea que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio. Entonces el Concilio Vaticano II fue el que dio este empujón a la Iglesia para que anunciara el Evangelio, para que se pusiera en las mejores condiciones de anunciar el Evangelio. Uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue lo que llamamos la comunión, es decir, que todo lo hagamos en comunión, que rompamos un poco con las individualidades y singularidades y que tratemos de vivir y trabajar en comunión. Para alimentar la comunión entre los obispos, y dado que los concilios, como veis, ya no se celebran más que cada 100 años, pues entonces el Concilio Vaticano II inventó una fórmula intermedia que era que cada 2, 3, 4 años, según dependiera, una representación de los obispos del mundo entero se reunirán con el Papa en Roma. Y entonces tratarán un tema, es decir, nos vamos a reunir para tratar el tema de la justicia social en el mundo. Nos vamos a reunir para tratar el tema de la catequesis. Nos vamos a para tratar el tema de la penitencia, del sacramento de la penitencia. Entonces se reúnen más o menos, unas veces más, otras veces menos, entre 200, 300, 350 obispos que representan a los 5.000 que puede haber en este momento en el mundo. Entonces se reúnen durante 15 días o un mes en Roma con el Papa y vuelven a sus diócesis. Y de ahí suele salir algún fruto especial. Bueno, pues el Papa ha querido que la familia fuera tema del sínodo de los obispos, que ha reunido a unos 300 obispos, bueno, 200 obispos, 180 y tantos, más unos observadores, unos seglares que también participaban, en total 300 y pico personas, con el sínodo de los obispos sobre la familia, en octubre pasado. Pero esa es la preparación de otra reunión de los obispos, del sínodo de los obispos, que habrá en octubre que viene. En octubre del 2015. Lo digo porque nos demos cuenta de la importancia que tiene en la Iglesia este tema. En este del mes de octubre se ha puesto encima de la mesa la problemática de la pastoral familiar. Una problemática que se ha renovado muchísimo. Antes no había los problemas que hay ahora. Ahora hay otros problemas. Y todo eso se ha puesto encima de la mesa y se ha publicado una relación de temas que hay que ver, que hay que tratar, para que a lo largo de todo este año, en las universidades, en los círculos, en las actividades de pastoral familiar, se repasen estos temas, se afronten y se lleve pensado al próximo sínodo de los obispos, que será en octubre. Lo digo porque, como veis, tanto el tema de anunciar el Evangelio como el tema de la familia son los dos temas fundamentales de la Iglesia hoy. Si la Iglesia tiene que mejorar la catequesis,
es porque tiene que mejorar la tarea evangelizadora. Si la Iglesia tiene que trabajar en el tema de los jóvenes, es porque en realidad, como no trate, tiene, es una derivación del tema de la familia. Si os dais cuenta, todos los problemas, el tema de la familia es un tema, como dicen los pedagogos en educación, es un tema transversal, que te sale en geografía, en historia, en lenguas, en sociales, en matemáticas y en geometría, en todo. Te sale siempre la familia. Tú empezamos ahora a discutir sobre los problemas de la juventud y enseguida el primero que hable dirá, es que mientras que no arreglemos la familia, empezamos a tratar de la catequesis y de los niños y de igual, es que el problema de la catequesis son los papás. Empezamos a trabajar sobre la vida parroquial, vamos a impulsar la vida parroquial, sí, pero en la parroquia faltan papás. Faltan papás, faltan familia. O sea, mirad lo que miréis, mirad lo que miréis, El problema de, los problemas del paro, los problemas de, sociales, la familia. ¿Quién está sacando a flote hoy día muchos, muchos, muchos problemas sociales? Y no solo por la crisis, cuidado, No solo por la crisis, que también en el periodo de crisis económica, sino en el periodo sin crisis. ¿Qué jóvenes se rehabilitan de la droga? ¿Cuáles? Los que más posibilidades tienen son aquellos en los que tengan detrás a la familia. Como la familia no se implique, aumentan las dificultades. Lo digo porque no solo pensemos que es que la familia está sacando, con la pensión del abuelo, está sacando a flote las posibilidades, el vivir de los hijos, el vivir de los hijos, e incluso trayéndose a la causa porque han desahuciado, porque no han terminado de pagar el piso, tienen que volver a casa de la abuela. Pero es la familia la que está sacando esto a flote. Cuando eso no se tiene, ¿qué ha pasado con algunos de los, o muchos, de los emigrantes que teníamos en España, de los países iberoamericanos? Pues que como no tenían en España la estructura de amparo que supone la pensión y la casa del abuelo, se han tenido que volver a Ecuador, que es donde lo tienen. En cuanto han estado aquí en el paro más de lo que podían aguantar, pues han tenido que salir pitando a Colombia, a Ecuador, a donde sea. ¿Eso qué significa? Que ahí está la familia, que es la que aguanta el tema. Veis, evangelio y familia son las cosas más importantes de eso. El anuncio del evangelio es la acción del Espíritu Santo. Por una parte, la tarea de anunciar el evangelio es lo que Jesús mandó a los discípulos: ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Pero es también el impulso que el Espíritu Santo provocó en los apóstoles. Provocó en los apóstoles para que salieran del cenáculo, se despertaran y fueran capaces de escuchar y cumplir el mandato de Jesús. Se unen las dos cosas, el impulso interior del Espíritu Santo y el mandato por la boca de Jesús, ir por todo el mundo. Bien, pues esa tarea de anunciar el Evangelio es la que en el fondo se reduce, voy a decir una exageración, que parece que es una exageración, pero no lo es tanto. Anunciar el Evangelio hoy es anunciar la familia. Es anunciar a la familia. Y trabajar por la familia como nosotros la entendemos, esta familia entendida desde Dios, eso es anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Dice el Papa Francisco, empieza su documento más importante hasta ahora, que es su documento programático: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación, estoy hablando de la alegría del Evangelio, que es el documento importante de Francisco, que es su programa, quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría. Pero enseguida dirá un poco más adelante, ¿de dónde nace la alegría? Pero además eso lo tenemos en la vida diaria.
pero es una afirmación de la palabra de Dios. La alegría, dice el Papa Francisco, nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Estamos alegres cuando sabemos que alguien nos ama. Y estamos fuertemente alegres cuando sabemos que alguien infinitamente nos ama. Y estamos alegres cuando sabemos que alguien nos ama más allá de todo. Es decir, sea yo como sea, haga yo lo que haga, meta la pata o no meta la pata. Ese ser absolutamente amados es la gran fuente de la alegría. Pues bien, la revelación, el Evangelio, la revelación, la historia de la salvación, no es otra cosa que hablarnos de esponsalidad, paternidad, maternidad, filiación y fraternidad. Y todas las relaciones entre nosotros son las relaciones que vemos en Dios. ¿Me vais a decir que lo de esposo lo hacemos un poco así aplicado? Pero podemos ver algunas características de eso que nos dice. Dios esposo y la Iglesia esposa. ¿Recordáis que... esto es para pensarlo más detenidamente, pero nos puede servir esto solo. Dios, yo a veces me imagino, cuando leo el relato de la creación del libro del Génesis, me viene a la mente una imagen. Cuando yo era jovencillo y montaba el Belén en mi casa, subíamos arriba al desván, y sacábamos, mi casa era una casa vieja que tenía hasta desván, sacábamos el saco de los trozos de corcho y un rollo de papel que era el cielo, y sacábamos todas esas cosas y la caja de las figuritas, la caja, ¿verdad? Hacíamos ahí todo eso. Bueno, vamos a ver, este año lo vamos a hacer distinto del año pasado, y poníamos toda la ilusión, el primero, a ver cómo íbamos a disponer. Cerrábamos los ojos y nos figurábamos, la montaña va a ser así, aquí, bueno. Entonces poníamos primero el cielo, claro, porque el cielo estaba pintado de aquí para arriba, pero de aquí para abajo no. ¿Por qué? Porque lo tapaban los trozos de corcho, ¿verdad? Eso es. Entonces poníamos primero el cielo, bien, con las chinchetas ahí moviendo, pom, 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 la pared, siempre en un ángulo, para que hubiera dos paredes, Y después empezábamos a diseñar las montañas, las montañas. Y después de las montañas poníamos los arbolitos. Y pues poníamos el río, que cuando yo era niño lo poníamos con papel de plata, pero después ya éramos un poco más listos, inteligentes, y poníamos un poco de agua, de verdad, con un motorcito que salió, poníamos eso, y después íbamos poniendo las figuras secundarias, hasta el caganet, que dicen en Cataluña y en Valencia, ¿no? El caganet, que bien tiene que estar por allí, pero primero poníamos las cabritas, los pollos, allí en las huertas, las plantitas. ¿Os dais cuenta de que es el mismo orden del libro del Génesis? Primero montó Dios el sol, la luna, los planetas, después puso, separó las aguas de arriba, las aguas de abajo, pues fue poniendo las montañas, hizo que salieran, y se fue guardando, fue puesto. Y cuando ya todo lo tenía arreglado, entonces dijo, bueno, aquí vamos a hacer algo especial. Se nota porque en el relato se hace como una parada. Dios se para y dice, hey, un momento, hagamos al hombre a imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podía haber hecho una figurita como la que yo puse en el Belén. No. Puso dos. Para poder dar la imagen y semejanza de Dios, puso dos figuritas. Es decir, toda esa vida tremenda de Dios, para poderla expresar físicamente, tenía que hacerse con dos figuritas, un hombre y una mujer, que fueran complementarios, que entre los dos
los dos juntos, como imagen y semejanza de Dios, pudieran continuar la obra que Dios había hecho, porque es que les tenía que dar unas cualidades tremendas. Los iba a ser, iban a ser padres como él, iban a ser madres como él. Es decir, ahí hay un salto, y esto a veces no lo hemos pensado bastante. O sea, la imagen de Dios no la da uno solo, porque Dios ama a la humanidad, y quiere que la humanidad tenga las mismas facultades que él, las de crear personas, las de crear hombres y mujeres. Entonces, él es el esposo y ha puesto, diríamos, esa máquina que le hace que controle el mundo. Él es, serán los dos una sola carne. Dios es el esposo. Por eso, los profetas, incluso cuando el pueblo iba mal y era infiel a Dios, le decía, Dios os quiere como un esposo y hasta se siente contrariado por vuestras infidelidades, pero Él es fiel. Pero Él es fiel. E incluso los profetas lo comentaban el contrario. Los pecados del pueblo de Dios eran infidelidades, adulterios. Eran fallos contra la fidelidad del esposo. La fidelidad del esposo negada es un adulterio. Y ellos, los profetas, llamaban al pueblo de Dios, este pueblo mío es pueblo adúltero. Es un pueblo adúltero. ¿Qué significaba? Que no había sido, no era fiel al Dios que... Ese capítulo 16 de Ezequiel, que cuando queráis le dais vueltas y veréis con qué lenguaje tan precioso el profeta Ezequiel en ese capítulo cuenta, cuando dice cómo Dios eligió a su pueblo. Pasé por el camino y te vi chapoteando en tu propia sangre. Te limpié, te lavé, te vestí de terciopelo y de marsopa, puse zapatos espléndidos. Dice, estabas, dice el profeta Ezequiel, dice Dios por boca, dice, estabas precioso. Dice, te crecieron los pechos y llegaste a la edad del amor. Está usando todo el lenguaje, todo el lenguaje. Dice, pero te lo creíste y te fuiste con el primero que pasaba. O sea, te olvidaste de mí, que te di todo eso, y te fuiste con el primero que pasó. Entonces dice uno, entonces Dios, no, Dios supera esa infidelidad del pueblo con su fidelidad. Esto es precioso, verlo como en el Antiguo Testamento es así. En el Nuevo Testamento Jesús es presentado como el esposo que amó a su esposa y se entregó a su esposa, la Iglesia, para lavarla, purificarla y ponerla ante sí santa e inmaculada. Y habla así del esposo. Las características que más que cuando los profetas o Jesús o San Pablo hablan de Dios esposo son la totalidad y la fidelidad. La totalidad significa que es todo a ti, solo a ti y siempre a ti. Esa es la totalidad, que es lo que hacen el amor conyugal. Las características del amor conyugal son esas. La totalidad es todo a ti, pero todo solo a ti. Y porque es todo a ti y solo a ti, es siempre a ti. Porque si no fuera siempre a ti, no sería todo. Me habría guardado los años que vienen. No, todo. Esas son las características del amor esponsal, del amor conyugal. ¿Dónde las aprende el ser humano? ¿En las buenas parejas que tiene a su alrededor? Que no, lean la Biblia. Las aprende en la Biblia. Las aprende en Dios. Que Dios es el esposo fiel, que ama con totalidad, e incluso cuando él se siente, es engañado, él
busca la recuperación del amor de la esposa, que es lo que hace el profeta Oseas tan preciosamente. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La seduciré, dice el profeta Oseas, dice Dios, por boca del profeta Oseas. Son mensajes preciosos. O sea, este Dios defraudado por la infidelidad de su pueblo y le dice a su pueblo, la seduciré, me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y me responderá como en sus años mozos. Es decir, voy a conseguir que esta mujer infiel, que es su pueblo, le responda con fidelidad. O sea, esto es precioso. Totalidad y fidelidad. Esposos, lo aprendan de Dios. Dios Padre, modelo y fuente de toda paternidad, maternidad. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios muy hermosamente, pero lo podemos ver en Jesús. El gran secreto de Jesús es la figura del Padre. La figura del Padre. Hay un refrán que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Verdad? Y además es verdad. Pero, ¿quién hay detrás de Jesús? ¿El gran secreto de Jesús es María? No, es el Padre. El gran secreto de Jesús es el Padre. El Padre es el que está siempre ahí, pase lo que pase. Está siempre ahí y es el que le da toda la fortaleza y todo eso. María será también buena hija. Será también buena hija. Y lo será siendo la madre de Jesús. Pero el secreto de Jesús es el Padre. La paternidad, no creamos que nosotros sabemos lo que es ser padre. Nosotros sabemos lo que es ser padre. Y entonces se lo aplicamos a Dios. No. Si leemos en la Biblia qué es ser padre en Dios, es cuando mejor aprendemos cómo podemos ser buenos padres en este mundo. Yo resumo de esta forma el amor paternal. Primero, creo que los papás me entenderán perfectamente. El amor de un padre es un amor gratuito. El sitio más gratuito de este mundo, el amor más gratuito de este mundo es el de los padres. Ya recuerdan aquello tan bonito de aquella niña que le decía a su mamá, me debes tres pagas, me debes tres pagas. Significaba que llevaba tres fines de semana sin, y la mamá le pasó la factura a la hija, le puso en un papel, por 15 años de cuidarte, darte de comer y de dar, en la columna de los números, 0, 0, 0. Por atenderte cuando estabas enferma, 0, 0, 0. Por tal, pues no podía poner una madre. Y al final la raya ponía, me debes nada. Me debes nada. Y la chiquilla le estaba reclamando tres pagas. O como los niños cuando el papá le dice, oye, el sábado tenemos que lavar el coche, ¿me ayudas, eh? ¿Cuánto me das? El sitio, el amor más gratuito del mundo es el de los padres. El más gratuito. Hay una poesía, Lope de Vega, que dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Está enunciado en esos dos versos, los dos primeros versos de ese soneto, está enunciado lo que significa el amor gratuito. Miren, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Es decir, ¿qué ves en mí para hacerte amigo mío? Nada. El amor gratuito es el que no se basa en un motivo que tiene la persona amada. En el fondo, todos ustedes se han casado
gratuitamente. No es que significa que no les haya costado nada la boda. No, a ver, después de haber estudiado 7 años en el seminario para decir misa, confesar y administrar los sacramentos, tenemos que decir la misa con el libro abierto. Así cualquiera, ¿no? ¿Me voy a estar 7 años para aprender a decir misa con el libro abierto? No, gracias a Dios se leen más cosas, ¿no? Se estudian bastantes más cosas, ¿no? Pero en ese misal, ese libro abierto que tiene el cura delante, hay una oración, la oración del domingo 26, el domingo 26, que es muy bonita. Dice: oh Dios, que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa frase. Que manifiestas tu poder. Porque si me dice que manifiestas tu bondad con el perdón y la misericordia, no veo nada extraño, no me llama la atención. Lo que me llama la atención es que diga que manifiestas tu poder con el perdón y la misericordia. ¿Eso qué significa? Pues porque Dios es el único que es capaz de vencer el mal que hay en nosotros. Él lo vence. Y Él lo vence haciendo que salgamos de ese mal. No diciéndole en plan de abuelo bonachón al hombre, pasándole la mano al hombro, no te preocupes, no pasa nada. No, sí que pasa, como que no pasa nada. Sí que pasa. Pero eso que has hecho mal no es lo que marca tu vida para todos los siempre. Tú puedes salir de ese mal y yo te ayudo y te saco de ese mal. Eso es distinto. Eso es ser misericordioso. Eso es perdonar. Perdonar no es solo decirle a la persona: no tiene importancia, no te preocupes. No, sí que tiene importancia. Pero nosotros, entre nosotros, yo no puedo sanar el odio de una persona que me odie. No lo puedo sanar. Porque no me puedo meter en su corazón y transformarlo. Dios sí. Y ese es el perdón de Dios, que nos cambia el corazón. Esto es, el Padre es misericordioso. Y el Padre, el amor de Padre es fecundo. El amor de Padre es fecundo. Ser Padre es dar vida. Ser Padre es cuidar la vida. Ser Padre es potenciar la vida. Pero hay una cosa muy bonita que nos damos cuenta en la revelación y que es muy importante para nosotros. El Padre engendra hijos libres, creadores y engendradores. O sea, el Padre del cielo crea personas libres. Los padres de la tierra a veces crean personas, pero los tienen toda la vida atados a la pata de la cama. No, el Padre crea personas libres. Padre crea personas libres que sean además capaces después de ser padres como Él. Y el Padre crea no individuos aislados, sino hijos que tienen a los demás como hermanos. Esta es la fecundidad del amor de Dios. Ser hijo. Hay aquí algunas cosas bonitas. A veces nos pensamos que ya sabemos lo que es ser hijo. Y lo primero que pensamos es ser hijo es ser obediente. Ser obediente. Pero cuando los chiquillos vienen a confesarse, esos chiquillos de 10, 11, 12 años, lo que se confiesan son de dos cosas. No penséis cosas muy graves, ¿no? Que me peleo con mis hermanos y que desobedezco a los papás. Eso está clarísimo, ¿no? Ya te lo estás esperando. Vamos a ver, ser hijo lo aprendemos de Jesús. Él nos lo ha dicho: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo manifieste. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Padre se lo revele. Nos está diciendo mucho más que conocerle al Padre Dios y al Hijo Jesús. Nosotros no sabemos lo que es ser padre hasta que no profundizamos en Padre Dios. Y nosotros no sabemos lo que es ser hijo hasta que no nos damos cuenta de cómo Jesús es hijo. Por eso nos interesa mucho ver cómo es hijo Jesús.
Entonces vemos, yo he cogido algunas características de eso. Ser hijo es vivir en la confianza. Esto es una cosa que la experiencia nos lo dice clarísimamente. Un hijo vive confiado. Vive confiado. Ahí, el papá, la mamá. Sí, sí. Ser hijo es vivir en la confianza. Vivir en la confianza de que está en un mundo que está bien hecho. De que lo que no está bien hecho no procede de mi padre. Procede del mal del hombre. Pero mi padre, que es así de padre, quiere arreglar hasta eso que está mal hecho. Entonces, el hijo es el que vive la confianza. Ese cuento tan bonito, pero precioso, es muy breve. De un viaje en avión, yo ayer vine de Madrid, de la Asamblea de los Obispos, montas en el avión. Ayer, en el viaje, iba al avión. Eso que te dicen que hay turbulencias. Dice, ¿cómo turbulencias? Hemos bajado ya dos pisos, de golpe. Bueno, entonces, un avión, en un día como el de ayer, que era presumible que hubiera turbulencias, lo dicen así de sencillo, y suben los viajeros al avión. Entre los viajeros sube un niño, como a todos los niños en los viajes, por lo menos de Iberia y de Air Europa, viene la azafata enseguida, muy amable, y le da unos cartoncitos para que los dibuje y unos lápices de colores o algo de eso, se lo lleva y el niño ya saca su mesita y se pone a hacer allí las cositas y tal. Bueno, empiezan las turbulencias. La gente empieza a ponerse nerviosa y a ponerse nerviosa y a ponerse nerviosa porque las turbulencias no paran. Y el chiquillo me ofrece una lechuga pintando allí, dibujando. Y la señora que está al lado dice, niño, ¿tú no tienes miedo? Y dice el niño, no, el piloto es mi papá. Pero es precioso, el piloto es mi papá. ¡Uy! O sea, que hay turbulencias, no importa. El piloto es mi papá. Que le digo yo a usted que esto funciona. Claro, y los mayores nos inquietamos. ¡Ay, ay, ay! Dice, no, el piloto es mi papá. En este viaje de la humanidad, el piloto es el papá, el Padre Dios. Esto nos lo enseña Jesús, Esto nos lo enseña Jesús. Vivir en la confianza. Mirá que a Jesús no le ha ido nada bien, A Jesús no le ha ido nada bien. Pero el Padre está ahí. Hasta el último minuto, sus últimas palabras. Padre, en tus manos pongo mi vida. Vivir en la confianza. Vivir en la gratitud. El hijo es el que sabe que él no ha puesto nada. Lo ha puesto todo su papá y su mamá. Claro. Él lo ha recibido. El hijo auténtico es el que sabe que lo ha recibido todo. Hay ahora que es un hombre hecho a sí mismo. Yo me he hecho a mí mismo. Y dice, no, venga, no sea usted tonto. A lo mejor no lo ha recibido usted de su papá y su mamá porque no los ha tenido, pues los ha perdido. Pero cuántas gentes, cuántas personas en la vida habrán puesto su mano para que usted esté donde está y sepa lo que sepa. Lo que pasa es que cuando llegamos a cierto escalón, y más si hemos sido nosotros muy protagonistas, pues nos olvidamos de todas las manos que nos han echado. Pero hay esa. El hijo, el verdadero hijo, es el que sabe que lo que tiene lo ha recibido. Y por lo tanto vive en la gratitud. Vive en la gratitud. Es la palabra de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque has querido que estas cosas tan hermosas, qué es ser padre y qué es ser hijo, se las hayas enseñado a la gente sencilla. Los listos, los muy listos, no las entienden. Vivir, ser hijo, es vivir en la confianza, vivir en la gratitud. Es vivir en la obediencia. Pero aquí tengo que decir algo, últimamente lo he repetido en más de una ocasión, pero hoy quiero repetirlo a la familia. ¿Qué significa obedecer? ¿Qué significa obedecer cuando uno es niño, es hijo, pequeño? No tiene secretos, es hacer lo que dicen los papás. Pero también es porque sabemos que los papás
piensan lo mejor para mí, quieren lo mejor para mí y me ofrecen lo mejor. Por tanto, ser obediente, en el fondo, cuando se es niño, y cuando se es mayor, es que ya no se recibe del papá. Y cuando se es mayor, es que uno es independiente. Ahí entonces tenemos otra cosa. Y cuando uno está casado con una mujer, o está casado con un marido, o tiene un marido, y se le dice que sea obediente al marido, y al marido que sea obediente a la mujer, ¿esto qué significa? ¿Podemos entender esa obediencia? En Jesús, Hijo, entendemos la obediencia. Mirad qué cosa más bonita, a mí me hizo pensar, y lo he dicho, quizá alguno me lo haya oído más de una vez, pero está en la Escritura. Cuando Jesús va a sacar del sepulcro a Lázaro, hace una oración antes de decir Lázaro sal fuera. Dice, Padre, tú siempre me escuchas. Fijaos, la palabra obedecer viene de escuchar. Obedecer en latín se dice ob audire. Audire es oír. Entonces, el que escucha es el que es obediente. De hecho, los papás y las mamás a los hijos pequeños le dicen, es que no me escuchas. Para decirle que no eres obediente, es que no me escuchas. Por eso. Y además está, eso viene perfecto, del latín y del griego. Acuo, y audire, o baudire. ¿Quién escucha a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? ¿Por qué Jesús le dice a su padre, tú siempre me escuchas? ¿Es que el padre es obediente al hijo? ¿Me explico? ¿Por qué dice Jesús a su padre, tú siempre me escuchas? Pues mirad, cuando padre e hijo se escuchan mutuamente, son obedientes el hijo al padre y el padre al hijo, lo que hay es sintonía de intenciones, sintonía de proyecto, sintonía de iniciativas, sintonía de planteamientos. Y como hay sintonía, los dos se escuchan, el uno al otro y el otro al uno. Y los dos, ¿quién es obediente? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? Los dos. Aplicaos esto, maridos y esposas. ¿Quién debe obedecer? ¿El marido a la mujer? ¿La mujer al marido? No, tenéis que buscar escucharos juntos, escucharos los dos, hasta llegar a la comunión de intenciones, de iniciativas, a la sintonía de todo. Que eso que tienen las personas, esas mayores que vemos felices, que, como he dicho muchas veces, cuando el marido que estaba en la calle entra en casa, por el ruido que hace la puerta al cerrarse, la mujer que está en la cocina sabe que su marido viene hoy con 38 menos 2. Lo sabe, por el ruido que hace la puerta al cerrar, porque sabe que su marido siempre cierra la puerta en do menor y hoy la ha hecho en si bemol, pues mal, algo va mal. A las esposas les pasa con los maridos, y a los maridos, perdonadme, les debería pasar con las esposas, pero no es lo mismo. A las esposas les pasa con los maridos como les pasa con los hijos. Cuando ven entrar al chiquillo que viene del cole, por cómo arrastra la cartera, la velocidad que llevan las ruedas de la cartera, saben qué pasa. Eso se llama sintonía, sintonía. Eso que hace mi amiga Noelia cuando coge la guitarra y antes de tocar algo hace da, 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 da. Eso es poner las cuerdas en a tono, que esta y esta, eso es lo que nos falta. Ser hijo es eso. Y ahora ser hermano. Ser hermano lo explico con... Habéis escuchado siempre aquel famoso artículo que escribió Julián Marías, un pensador cristiano
bravo, valiente, estupendo. Julián Marías escribió hace muchos años ya, hace lo menos 20 años, más, un artículo en ABC, la tercera de ABC, que se llamaba Hermanos. Hermanos. Y decía, un principio fundamental de la cultura contemporánea es la fraternidad. Dice, ¿de dónde aprenderá el hombre de mañana la fraternidad cuando el número de hijos únicos sea lo normal? El ser hijo único sea lo normal. ¿Dónde aprenderemos qué significa la fraternidad? La fraternidad tiene una referencia básica fundamental. Pepito y Juanito son hermanos porque tienen padre y madre comunes o uno de los dos. Y si no, no son hermanos. ¿Eh? Pero es que además, el que es hijo único, la fraternidad la tiene que aprender de alguna forma. Si no tiene hermanos, ¿cómo la aprende? Si no sabe y no hay al su lado uno que es hijo del mismo padre y de la misma madre, ¿el qué? ¡Ay, la fraternidad! Ya saben cómo digo yo que se aprende la fraternidad, ¿verdad? Con la camisa de rayas que me echaron los reyes. Ese hijo de 15, vamos a ponerle 14, 15 años, que viene muy bien para esa edad. El niño que va a ponerse el domingo la camisa de rayas que más le gusta y va al armario y no está. Y desde allí le dice a su madre gritando que está en la cocina, ¡mamá! ¡Mi camisa de rayas! ¿Dónde está? Y su madre desde la cocina le dice, ¿se la habrá puesto tu hermano? Pues es mía, me la echaron los reyes, le gusta mucho. Y dice su madre, se la habrá puesto tu hermano. Pues nada, se la habrá puesto tu hermano. Punto. O sea, no hay más argumento. Ah, esto es una experiencia preciosa. Porque uno sabe que mis cosas no son mis cosas, sino nuestras cosas. Y entonces uno aprende la fraternidad. La aprende así, con la camisa de rayas. Cuando pasan dos días y se le pasa el cabreo y él empieza a pensar con su cabeza, dice, toma, si salgo ganando. Ahora tengo las 7 de mi hermano, las 24 de mi padre y las 10 mías. Ah, claro, si es que la fraternidad es rentable. La fraternidad es rentable. Porque suma. Suma. El hijo único divide y aísla. Pero la fraternidad es rentable, suma. Claro, ven ustedes, perdón, yo les estaba hablando de cómo es esposo, esposa, madre, padre, hijo, hermano, en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Lo que pasa es que lo he explicado con cosas de ustedes. ¿Ven ustedes por qué la familia es evangelio? ¿Qué es lo que le hace falta al mundo? Miren, hagan un repaso. Termino, ¿eh? La prueba de que termino es que está en la última parte. Vamos a ver. En la familia, lo que es gratuidad en la sociedad es interés. En la familia es servicio y en la sociedad es poder. En la familia es atención preferente al débil y en la sociedad es descuido. En la familia es cuna de la vida y cuidado de la vida y en la sociedad es aborto y eutanasia. En la familia es perdón y en la sociedad es dureza de corazón. Mirar para otra parte. En la familia es vivir en comunión, en el nuestro de la fraternidad, y en la familia, fuera de la familia, es el individualismo. Pero en la familia se está metiendo el individualismo, la dureza de corazón, el aborto y la eutanasia, el descuido, el poder y el interés. ¿Ven por qué la familia es evangelio?
Es porque anunciando la familia, ¿ven por qué estamos anunciando el Evangelio? Si lo que estamos anunciando es la historia de amor de Dios con su pueblo, no es, estamos afirmando otra cosa. Por eso, miren, la familia es Evangelio. En este folleto, hoy tienen 3 páginas más de las que tienen normalmente. Y es que he puesto 1, 2, 3, 4 textos del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco que tienen que ver mucho con lo que he dicho. Pero repito y resumo. La familia es Evangelio porque los grandes conceptos y realidades con los que se ha manifestado Dios a los hombres son las realidades que viven ustedes en la familia. La esponsalidad, la paternidad, la filiación y la fraternidad. Eso no es algo que pedagógicamente utilizamos para comprender a Dios, no. Comprendemos a Dios y entonces es cuando somos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos y buenos hermanos. Enhorabuena a ustedes porque esto es lo que en ustedes domina. Y esto no es incompatible con los disgustos, con las peleas, con las discusiones, no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando esto se lleva en el alma y estos son los conceptos que alimentan nuestra convivencia familiar, esto es un tesoro. Y este tesoro hay que cuidar. ¿Vale? Venga, que Dios los bendiga. Bien, pues buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Paco, mi nombre es Adai, Adai Josué. Tengo 24 años, nací en la montaña de Galda. Soy el menor de 2 hijos. Si digo desde el principio que hoy tengo la fortuna pues, de que mis padres me acompañen hoy aquí, Chana y Eduardo, que están al final. Tengo otro hermano que se llama David, está casado con una hija de 15 años y soy seminarista de quinto curso en teología, ¿no? Hago la pastoral en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en la isleta, aquí también veo a mi párroco acompañante, a don Agustín. Y bien, yo la experiencia fundamental y lo más importante que quiero dejarles hoy en el corazón de todos ustedes es la relación intrínseca y fundamental que hay entre la vivencia del Evangelio en la familia y el surgimiento de la vocación sacerdotal, de la llamada pues, del Señor a un seguimiento más cercano. En mi caso, no quiero que suene un poco a vanagloria ni a presumir, sino que es una gracia que el Señor me ha dado. Yo tuve la suerte pues, de nacer en una familia en la que la fe pues, se vivía con normalidad. Y yo siempre digo que la llamada del Señor, la vocación en medio de mi vida, tiene, vamos a decir, 2 líneas fundamentales o 2 vertientes que son para mí pues, muy fuertes, que es la familia mismo y la iglesia, la vivencia de la fe en una comunidad concreta que es la de la montaña de Galda. Por eso digo que en mi caso se pone de manifiesto que es cierto el lema de nuestro encuentro, que la familia pues, es buena noticia, es evangelio. Para mí lo fue desde el principio con mis padres, con mis tíos y mis primas que me educaron en la fe e hicieron visible esa realidad que muchas veces nosotros hablamos, que la familia pues, es el lugar donde se forman y se reciben los valores fundamentales. Yo cuando vi el tema del encuentro y me dijeron que tenía que
poner mi testimonio de encuentro con la buena nueva de Jesucristo en la familia, pensé que en muchos momentos de mi vida, en la vivencia pues diaria en la familia, no siempre todas las noticias son buenas nuevas, o no todo es buena noticia. Muchas veces sabemos, y saben ustedes mejor que yo, que pues surgen esa deuda imprevista, ese roce pues que como personas pues surge muchas veces, y surgen muchísimas dificultades que yo he visto en mis padres, en mi hermano, que gracias a las convicciones fundamentales que nacen del encuentro con Jesucristo, pues esa deuda que sale no se transmite al resto de la familia, sino que se pone una buena cara para poder seguir todos adelante. La enfermedad que arrebata a un miembro de tu familia inesperadamente, pues también es superable con un tono de alegría, poniéndose en la confianza del Señor. Y yo he vivido todas esas dificultades, todas esas contrariedades en la familia, pues sabiendo que Dios, que Jesucristo, no nos ha dejado de agarrar de nuestra mano en todo momento. Yo también quería dejarles en el corazón que la familia pues es un lugar vocacional, vamos a decir, básico, o el fundamental, porque en la familia, como es mi caso, surgen las vocaciones en la iglesia. Yo sí quería también decirles eso que San Juan Pablo II decía en un momento, ¿no? Que en ese grito que él hizo en un documento que tiene sobre la familia, animaba a las familias a decir: familia, sé lo que eres. Es decir, una familia que está arraigada en el Evangelio de Jesucristo, una familia que se deja llenar de la buena nueva y que por eso es misionera. Yo les animo a que pidan al Señor por el surgimiento de vocaciones en la familia, a los que Dios ha puesto en su familia un vocacionado al ministerio sacerdotal, pues vívanlo con gozo, con alegría, y sepan, como yo siempre digo cuando voy por las parroquias diciendo mi testimonio vocacional, que Dios, cuando llama a uno de nuestros hijos, no quiere quitárnoslo, sino que realmente quiere sacar de ese hijo pues lo mejor y hacerlo feliz. Yo creo que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que tener en el corazón. Yo decía al principio que la familia para mí fue el lugar de encuentro con la buena nueva, ¿no? Con la buena nueva de Jesucristo. Pero yo también les digo que yo, y así lo he vivido en estos 5 años de seminario, yo también he llevado la buena nueva a mi familia. Es decir, al mismo tiempo que yo recibí desde la cuna esos valores cristianos, cuando Dios tocó mi corazón, y yo soy una prueba de que, como decía Juan Pablo II, Dios también puede tocar el corazón de los niños, cuando Dios me ha llamado pues a un seguimiento más cercano en el ministerio, pues he transformado la vivencia cristiana y la vivencia, vamos a decir, también más cotidiana de la familia. Es decir, donde Dios pone una vocación al ministerio, la familia cambia y se siente pues más llena, más realizada. Así como yo he vivido que en mi familia han recibido pues esta llamada del Señor, cuando se alegran por el progreso intelectual y también decir de afrontar la vida que uno recibe, y también de los pequeños pasos que uno va dando. Así por eso digo que la familia pues es un lugar que recibe la gracia de Dios cuando a uno está llamado pues a esta hora tan grande como es el ministerio. No voy a cansarles para que no digan que parezco un cura viejo. Así que voy a terminar diciéndoles que para que uno sea un buen testigo del Evangelio, para que uno pueda realmente llevar la buena nueva con esa fuerza, con esa audacia, con esa entrega que tanto el Papa Francisco está repitiendo en este año y medio de pontificado, también uno necesita de que
la buena nueva sea vivida con plenitud en la familia. Por eso termino animando a seguir dejándose alcanzar por Jesucristo, que es el que nos da todo y nos da la felicidad pues en nuestra vida. Ánimo y muchísimas gracias por tu cariño. Bien, nosotros somos Andrea, llevamos en enero 44 años de casado, somos, como decía Paco, miembros del movimiento de los Focolares, que para quien no lo conoce, este movimiento tuvo su origen en Trento, en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, sobre la propuesta evangélica de amarse recíprocamente. Su fundadora, que era Lupi, y sus primeras compañeras descubrieron una medida y forma de amar que antes no habían experimentado. Impulsadas por esto, al salir de los refugios para volver a casa después de los bombardeos, se detenían para atender a quien había resultado herido, a quien había perdido un ser querido, o bien recoger alimentos y ropa para quien las bombas habían destruido su casa o su lugar de trabajo. Atraídos por este estilo de vida, a los pocos meses ya eran 500 las personas que participaban de él en la ciudad de Trento. Con el paso de los años, se fue consolidando y extendiendo por el mundo. Con ello, se produjo un hecho que ocasionó un giro en la vida del movimiento. En Alemania, un grupo de reformados se sintió identificado con esta forma de vida y quisieron participar de ella. Lo mismo sucedió en Inglaterra con personas de la Iglesia Anglicana. Así, un movimiento que había nacido en el seno de la Iglesia Católica descubrió una nueva faceta de su deber ser: abrirse a la comunión con personas de otras denominaciones cristianas y tal vez con el designio de ser instrumento para la unidad entre ellas. Con la presencia de miembros de la Iglesia Ortodoxa, Pentecostal, Luterana, se fueron ampliando los horizontes de esta experiencia ecuménica. Dado que el amor no conoce fronteras, razas o religiones, también musulmanes, hebreos, diversas ramas del budismo e incluso personas que no manifiestan una determinada creencia religiosa, pero que creen en los valores fundamentales que nos inspiran, se han ido incorporando a la vida del movimiento, el cual hoy está extendido en 182 países con unos 5 millones de personas que de una u otra manera participan de él. Como es fácil suponer, entre estas personas hay familias que con su estilo de vida han dado vida al movimiento Familias Nuevas, familias que como consecuencia del amor recíproco entre sus miembros no solo realizan cada vez con más plenitud la finalidad del matrimonio, sino que comprometidas en sus ambientes de forma individual o en conjunto, en acciones a favor de la familia, son germen para una sociedad renovada. En nuestra diócesis, el movimiento participa en campos distintos allí donde hay algún o algunos miembros, por ejemplo, en pastoral familiar, como ven, en diferentes parroquias, en Cáritas o en la pastoral penitenciaria. Nosotros lo conocimos cuando éramos novios, de modo que cuando nos casamos lo hicimos con el deseo de construir una familia que tuviese como estilo de vida un amor que, por su reciprocidad, pudiese hacer presente la presencia de Jesús en medio de nuestro hogar. Ha sido y sigue siendo una experiencia difícil, pero no imposible, con nuestras equivocaciones y otros tantos momentos de recomenzar. La primera consecuencia, además de fortalecer nuestro amor, ha sido el impulso a salir fuera, a comunicar a otros esta riqueza que habíamos recibido gratuitamente, y también a ponernos al servicio de quien nos pudiese necesitar. Todos somos conscientes que cuando se da este paso, no sabemos por qué camino nos llevará la vida. En nuestro caso, parece que hemos sido llamados a construir con otras familias este tipo de relación. Familias que, como todas, hemos pasado por las más variadas situaciones, pero que en este amor recíproco que circula encontramos la fuerza,
el apoyo, la ayuda y la luz para vivirlos y transformarlos en ofrendas a Dios. La comunión de bienes se pone en marcha ante cualquier necesidad, ropa, comida, ayudas económicas y así un largo etcétera. Entre estas situaciones, recordamos a nivel familiar una sobrina que tuvimos en casa durante su primer año de vida por grave enfermedad de la madre, o la experiencia de paro coincidiendo con el embarazo de nuestro cuarto hijo, para la que nos apoyamos en frases del Evangelio, tales como mirad los lirios del campo o buscad el reino de Dios, que lo demás se os dará por añadidura. Conjuntamente con otras familias, hemos acogido y acompañado durante varios años a un niño internado en la Casa del Niño y que fue un enriquecimiento para nuestros hijos, pues tuvieron la ocasión de compartir con él cama, juguetes, etc., ¿no? También ayudando a uno de los nuestros en una experiencia riquísima de relanzamiento de los belenes después de años que las autoridades les habían dado la espalda. Un grupo de hasta 14 matrimonios hemos colaborado con la diócesis durante más de 25 años en el CPM, en el Centro de Preparación al Matrimonio, acompañando a tantas parejas que se preparaban al matrimonio, algunas de las cuales, sintiéndose atraídas por nuestra forma de actuar, por el equipo que formábamos, han querido conocernos mejor y adoptar también ellos este estilo de vida. En distintos momentos hemos colaborado en el Secretariado de Pastoral Familiar y este es uno de ellos. Ahora que estamos jubilados y que, como muchos sabemos, los nietos requieren mucho de nuestro tiempo, encontramos espacios para seguir saliendo fuera de nosotros y así también colaboramos en nuestra parroquia con Caritas. Nosotros hemos constatado, ¿no?, en uno de los encuentros, así como estos que hemos participado, se nos quedó muy dentro unas palabras que allí escuchamos, ¿no?, que nos decían que la verdadera felicidad llegaba con el olvido de uno mismo y con el servicio a los hermanos, ¿no? Y realmente para nosotros hemos experimentado, ¿no?, entre noviazgo y años de matrimonio, pues son alrededor de unos 50 y algo. Y realmente esto nos hace estar felices, ¿no?, de que, porque hemos experimentado realmente esto que les decía, ¿no?, que cuando hemos salido de nosotros, cuando hemos logrado, ¿no?, cuando decía nuestro obispo antes, ¿no?, de los matrimonios, ¿no?, de que cuando uno está ocupado es cuando más da, ¿no?, pues realmente es cuando más nosotros nos hemos sentido llenos, satisfechos, no sé cómo decirles. Gracias por la atención.